La verdad que se remonta a los años que llegan los colonos, que fue en 1852 con el barco Susana, que llegaron a Puerto Montt. Y ahí ya llegaron dos hermanos, que de hecho uno es Gottlieb y el otro era Cotto, que eran hijos de un pastor luterano alemán. Y uno se fue a Tomé, porque no le gustó la agricultura, y fundó Paños de Oveja Tomé en Concepción. Y el otro se dedicó a la agricultura, siendo que el hijo también fue agricultor, hasta que el nieto parece que no le gustó la agricultura y se fue al comercio. ¿Ya? Y Alfredo Werner, que es mi abuelo, partió en la casa que es habitación hoy día en Baquedano 801, con su primera pulpería, que fue aproximadamente un poco antes que entrara el ferrocarril a Llanquihue. El ferrocarril llegó a Llanquihue en 1817, ¿ya? Que llegó a Puerto Montt también. Y con eso también comenzó el comercio de toda la cuenca al lago con respecto a Santiago, Concepción. Y era pulpería. Habían baldes, comida, ropa de trabajo. Y con el tiempo esto fue creciendo. Y después se junta con dos socios más, que es Jorge Werner y Gerardo Werner, y forman lo que es este edificio, que es Avener y Compañía, que me imagino que fue titánico construirlo, porque en ese tiempo se traía el cemento importado desde Inglaterra y se traían ferrocarriles. Pulpería debe haber sido más o menos del aproximadamente 1910, tal vez un poco antes, hasta aproximadamente 1920 y tanto que se construye esto. Y ahí ya cambia a una tienda que la verdad que fue un pequeño, disculpen el que use la analogía, pero un almacén es París, una cosa así. La verdad que con 100 años ya de estar presente, familia comerciante, el abuelo, hay que destacarlo, a mi padre, ya a mis tíos, que estuvieron siempre empujando en esta parte que es comercial. El comercio es parte de lo que es una ciudad, ¿ya? Y así como entrega servicios, también, digamos, entra a ser parte de la comunidad por todos los colaboradores y personas que han pasado acá. O sea, la verdad que hemos tenido muchos colaboradores que se han ido a Llanquihue. Cuesta explicar todo lo que se ha hecho o dar todo lo que se ha hecho también con la comunidad. Somos orgullosos de lo que se ha hecho y también estamos muy felices del crecimiento y de todo lo que está haciendo hoy día el municipio con respecto al crecimiento de Llanquihue. Creo que se nos vienen años muy interesantes por delante. Ya han pasado años muy bonitos hacia atrás también, pero yo creo que viene un tremendo futuro para Llanquihue. Ya, así como se viene el turismo y se viene el crecimiento de Puerto Varas, de Puerto Montt, nos viene la ola hacia Llanquihue, nos viene hacia Frutillar. O sea, yo creo que Llanquihue hoy día puede mirar muy optimista lo que viene, ¿ya? Porque creo que vienen muchas oportunidades para mucha gente, ¿ya? Tanto en el turismo, en el comercio, en los distintos ámbitos, porque va a venir mucha gente. Yo se lo digo, en 5, 10, 15 años más Llanquihue tiene otra cara, ¿ya? Y qué bueno ser parte también de este crecimiento y de estos cambios que vienen, digamos, para esta ciudad, para esta linda ciudad.